Soy el Dr. Jaime Díaz y siguiendo la serie de programas Salud Mental en esta cuarentena, el día de hoy vamos a conversar acerca de qué futuro nos espera después de esta situación que estamos viviendo, de estos tiempos diferentes, después de la cuarentena. ¿Qué futuro nos espera? Depende de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque según lo que nosotros hagamos ahorita, en este presente, será el futuro que vamos a vivir mañana. Si aprendemos a ser ordenados, a ser responsables, a acatar las disposiciones, mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el evitar aglomeraciones, si estoy enfermo, pues no salir. Todas estas situaciones que nos han ayudado a evitar el avance tan brusco de la epidemia, si las mantenemos, Dios primero, nuestro futuro puede ser más ordenado, más limpio, con mejor salud. Caso contrario, si no creemos en esto, si no respetamos las normas, si busco las aglomeraciones, si no uso mascarilla, si no me lavo las manos, ¿qué futuro nos espera? La muerte, la enfermedad, en fin. Depende de nosotros lo que vamos a estar viviendo. Aprovechemos lo mejor que nos puede dar ahorita esta cuarentena. El uso de recursos que no utilizábamos, los recursos virtuales, el uso de compras por teléfono, el reparto a domicilio, el mantener ordenados, el no empujarnos en las filas. Mantengamos todo esto, mantengamos la higiene, la salud y el orden, y Dios primero, nuestro futuro va a ser promisorio. Y recuerda, este no depende de lo que diga el presidente, no depende de lo que digan el alcalde o las autoridades, depende de lo que nosotros hagamos. O sea, el futuro está en nuestras manos. Gracias.